Hola amigos, y bueno, el día de hoy vamos a continuar con este video y vamos a ver los verbos. Today we will continue this video and this dialogue, but today we will look at verbs. This is very important, the verbs in the Spanish language. Okay, let's go. Vamos. Volvemos a Cassandra Publicidad. Pero antes, otra pregunta. Les presento a un amigo. Es argentino, vive en Buenos Aires, pero ¿cómo se llama? ¿Se llama Álvaro, Diego o Mario? Okay, the verb, the question, yeah? ¿Cómo se llama? Okay, it's very, very now important. ¿Cómo se llama? We know. ¿Cómo se llama? What is his name? Okay. You know, you remember now. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Okay. Where is he from or where is she from? ¿Dónde vive? Okay. Where does he live? Where does she live? Okay. Y ¿cuántos años tiene? How old is he? How old is she? Okay. Let's go, please. Continue. Este es Roberto. Es brasileño. Vive en Río de Janeiro. Bebe cafés la tierra y grita ¡Viva Colombia! Este es Peter. Es inglés. Vive en Londres. Bebe cafés la tierra y grita ¡Viva Colombia! Este es Diego. Es argentino. Vive en Buenos Aires. Bebe cafés la tierra y grita ¡Viva Colombia! Cafés la tierra. Sabor de Colombia en todo el mundo. Cafés la tierra. Sabor de Colombia en todo el mundo. Sí, me gusta. Enhorabuena. ¡Viva Colombia! ¡Viva! Recuerde la pregunta. Atento. ¿Cómo se llama? Les presento a un amigo. Es argentino. Vive en Buenos Aires. Pero, ¿cómo se llama? ¿Se llama Álvaro, Diego o Mario? Este es Diego. Es argentino. Vive en Buenos Aires. Bebe cafés la tierra y grita ¡Viva Colombia! La respuesta correcta es Diego. Ahora, atención a estos verbos regulares. Vivir. Beber. Gritar. Escuche. Diego. Es argentino. Vive en Buenos Aires. Bebe cafés la tierra y grita... ¡Viva Colombia! Recordamos estos verbos. Vivir. Vive. Él o ella vive. Diego vive en Buenos Aires. Beber. Bebe. Él o ella bebe. Diego bebe un café. Gritar. Grita. Él o ella grita. Diego grita, ¡Viva Colombia! Y ahora vamos a la actividad. Hoy, en la actividad, vamos a pedir y dar información sobre Roberto y Diego.
Es una prueba de memoria. Okay, we'll see the next. Okay, the verbs. Verbs is vivir. Okay, vivir, to live. Vivir in Spanish. The next is to drink. Beber. Okay, and scream, I think. Yeah? Gritar, gritar, gritar. Okay. Okay, vive, you remember in Spanish, I live, for example, is yo vivo, okay, in Spanish, tú, is you, tú vives, okay, and él vive, y ella vive, and formal, you remember, usted vive. Okay, you remember this. Beber is the same. Yo bebo. Bebo is different, yeah? Yo bebo, I live. Yo bebo, I drink. Tú bebes. Él bebe. He drinks. Ella bebe. She drinks. Y usted bebe. This is too informal. Not formal, usted is formal, you. Gritar, scream, I think. Scream, okay. Gritar, yo grito. Okay. Tú gritas. Él grita. Ella grita. Usted grita. Okay, you listened. Diego grita. Yeah, viva Colombia, yeah? This is grita. Diego grita. Okay. This is the verbs. Vivir, in Spanish, the end of all verbs is ir, or er, or ar. ¿Sí? Las terminaciones de los verbos en español es ir, er, ar. Only three ends. Solo tres terminaciones, ¿ok? Perfecto. We continue, please, the verb an. Y today, now we listen to les presento a, ¿ok? I introduce you Diego, for example, les presento a, okay? Now, this pero in English is but, okay? But, okay? Pero is but in English. Bueno, vamos a continuar. Continuemos. Recuerde, Roberto es brasileño. Vive en Río de Janeiro y tiene 30 años. Y Diego es argentino y vive en Buenos Aires. Ahora usted. Por favor, conteste a las preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Roberto. ¿De dónde es Diego? A ver, ¿de dónde es Diego? Es argentino. ¿Dónde vive Diego? Vive en Buenos Aires. ¿Cuántos años tiene Roberto? ¿Cuántos años? How old is he? How old is Roberto? Tiene 30 años. He is 30. En español usamos nombre y dos apellidos. Por ejemplo, yo soy Laura More García. Es el momento de aprender más del uso del nombre y los apellidos en español. Nombre is name, apellidos surnames. In Spanish is two surnames. Yeah, in Spain, in Latin America too. Esto es un pasaporte español. Y esto es
un documento nacional de identidad. En los documentos oficiales aparecen el nombre o nombres y los dos apellidos de la persona. Algunas personas famosas son conocidas por su nombre y primer apellido. Por ejemplo, el director de cine español, Pedro Almodóvar, o el pintor y escultor colombiano, Fernando Botero. Otras son conocidas por su nombre y segundo apellido. El nombre completo del actor español Antonio Banderas es José Antonio Domínguez Banderas. Y el del pintor español Picasso, Pablo Ruiz Picasso. El escritor peruano Vargas Llosa o el colombiano García Márquez son conocidos por los dos apellidos. Actualmente en España e Hispanoamérica, las mujeres no pierden sus apellidos al casarse. Por ejemplo, la soprano española Montserrat Caballé está casada, pero mantiene su apellido de soltera, Caballé. Es todo por hoy, ¿ok? Gracias por su atención. Adiós.